Volvemos a ver números verdes en la renta variable española y qué niveles debemos manejar. Se lo vamos a preguntar hoy a Roberto Moro, que es analista técnico independiente. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Roberto, otra semana más. Le voy a preguntar por qué niveles debemos vigilar hoy en el IBEX 35. Hemos visto abultadas subidas al comienzo de la sesión. Hemos vuelto a tocar esos 10.200 puntos, aunque parece que nos vamos deshinchando poco a poco. ¿Qué niveles tenemos que tener en cuenta? Bueno, el origen del hueco de hoy, en primera instancia, en el más cortito plazo, evidentemente, un hueco que ha nacido pues en el cierre de ayer en 10.078, 10.080, nivel interesante. Hoy incluso en los peores momentos de intradía no ha llegado ni siquiera a rellenar el hueco, lo cual en principio es un buen síntoma, y vamos a ver cómo evoluciona la jornada en Estados Unidos, porque incluso podríamos ver niveles superiores a los máximos intradiarios, ¿no? Yo soy a cortito plazo optimista para el mercado español, ya lo veníamos diciendo todos estas semanas, incluso meses de atrás. No nos parecía que, al margen de la situación específica de España, los mercados estuvieran mal. Al contrario, el DAX es un índice muy alcista hoy por hoy, los mercados norteamericanos están consolidando máximos anuales, tienen y siguen teniendo incluso buen aspecto como para ir a buscar cotas superiores. El Eurostox, en el peor de los casos, lo único que ha hecho ha sido buscar la base del canal en el que está metido el precio, y desde ahí, justo y con verticalidad, ha rebotado y parece que incluso pudiera buscar el techo del canal. Y en sintonía con todo este panorama, pues el IBEX 35 ha ido alcanzando cotas que a lo mejor hace siquiera una semana o dos nos parecían impensables por lo rápido que se han alcanzado, ¿no? La primera zona importante en el caso del IBEX era 10.000, en este caso no era solamente una cota psicológica, sino también una resistencia horizontal. La ha superado, y además con facilidad, y yo creo que podríamos empezar a hablar de un IBEX neutral, incluso neutral alcista, cuando veamos precios de cierre por encima de 10.400, cosa que perfectamente podría empezar a suceder en breve, en una o dos jornadas. Si las cosas continúan como están, va a depender evidentemente y mucho de que el diferencial de la deuda española con respecto a la alemana se mantenga, cuando menos se mantenga, en los niveles actuales, y si baja de 200, probablemente la búsqueda de niveles por encima, incluso de esos 10.400, se acelere notablemente. Y niveles de soporte, bueno, pues a corto plazo ya nos ha dejado la zona de los 9.800 como un soporte interesante para el IBEX, ¿no? Así que mientras a corto plazo incluso permanezcamos por encima de esos niveles, cabe pensar que la evolución natural debiera ser de todavía buscar niveles superiores. E incluso más a corto plazo, ayer que nos dejó una vela blanca bastante aparente del mercado, ya no sería bueno que cerrara por debajo del 50% de esa vela, y eso pasa por respetar niveles de 9.975. Pero vamos, yo no soy en absoluto pesimista, incluso pudiera ser que tuviéramos ese ansiado y tan cacareado rally de Navidad, ¿no? Roberto, como viene siendo habitual en las últimas sesiones, los dos grandes bancos son los que tiran al alza del mercado y hoy son otra vez el centro de las recomendaciones de los expertos. Y me gustaría recordar que el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha invertido 120 millones en su compañía y ha ganado 60 millones. Entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir apostando por esta compañía a los niveles actuales? Bueno, y podríamos decir que cuando no, ¿no? Este hombre donde parece el rey Midas, ¿no? Es impresionante. Además, si no recuerdo mal, creo que las tiene promediadas todo. Es el producto de ese beneficio que usted acaba de mencionar. Creo que lo ha hecho con un promedio de 5,40, uh-huh. De precio en 5,40. Cuando toda la gran caída a niveles de 4, 4 y pico, parece que fue donde hizo el grueso de las compras, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, como en tantas otras ocasiones, aplaudir la vista del lince que tiene este hombre, ¿no? Quizá en esta ocasión no sea solamente vista del lince, aparte del dinero que tiene. Y en el caso de Santander, hombre, parece que quiere, recordemos que la última gran caída iniciada a principios del mes de agosto tuvo su origen en la zona de 10.35. Y pese a que a todo lo que ha recuperado desde que tocó mínimos en 7, insistimos, la semana pasada también decíamos, esta era una muy buena zona de compra, lo habíamos dicho con anterioridad, ¿no? Uh-huh. Al menos con carácter especulativo y pensando en un rebote importante. De hecho, está sucediendo, y lo primero que ha hecho, sin más,
ha sido ir a buscar niveles de el primero de los niveles de corrección proporcional, el 0.382, a toda esa caída desde los 10.35. Parece que incluso empieza a consolidar y bien por encima de esos 8.35, y en la medida en que eso sea así, cabe pensar que va a ir a buscar los siguientes niveles de corrección proporcional. El siguiente en 8.75 y el último en 9.10. Yo creo que esa debiera ser la evolución natural del Santander, así también como la del BBVA en niveles similares que miraremos ahora mismo, ¿no? Pero, hombre, yo creo que hay títulos en el mercado, incluso en el mercado español, con mejor aspecto técnico. Y al fin y al cabo sabemos que la evolución del IBEX va a depender en una grandísima medida de lo que hagan Santander y BBVA. Y desde luego las incertidumbres no se han despejado por completo, ¿no? Por eso digo que yo preferiría estar en otros títulos si es que no se ha venido ya desde más abajo comprado en Santander, ¿no? Nivel de soporte ahora también ya lo ha dejado claro en la zona de 8 euros, en el caso del Santander. Sí, yo creo que ese es el nivel importante. Y vamos a ver niveles similares, o en el caso de BBVA, también la zona de 7 supuso un buen momento de entrada. El ritmo de recuperación probablemente esté siendo algo más lento que en el caso de Santander. De hecho, Santander, decíamos, ya está superando ese nivel del 0.382 a toda la caída desde agosto. Y en el caso del BBVA no es así. Se inició prácticamente los mismos niveles, la caída en 10.40. Ha llegado a los mismos niveles, prácticamente 7, y sin embargo todavía le falta un poquito para llegar a ese 0.382, que es la zona de 8.30, ¿no? Le falta un punto y medio porcentual aproximadamente. Por lo tanto, con algo peor aspecto, pero si la evolución natural va a ser la que comentaba anteriormente, pues también, pero seguramente no le queda otro remedio más que subir. Nivel de soporte interesante, pues en la zona de 7.60, 7.65, aunque a cortito plazo yo creo que ya no deberíamos ver precios de cierre por debajo de 8, para pensar que esto va a evolucionar, pues como vengo comentando, ¿no? Pero vamos, las incertidumbres todavía sobre el sector financiero son lo suficientemente amplias como para yo, al menos, todavía no decantarme por esas compras, si en el momento actual, es decir, hubo su momento y no hace mucho, hace una semana, 10 días, 12, para entrar en Santander y BBVA. Por lo tanto, ahora lo más que creo se puede hacer es mantener, incorporar en el momento actual, a mí me parece un tanto arriesgado, e incluso promediar solo cuando se empiecen a superar esos niveles de corrección proporcional, promediar al alza me refiero. Roberto, dejamos entonces de lado el sector financiero y me gustaría centrarnos en una compañía como Inditex. Hoy es el farolillo rojo de la sesión, pierde más de un punto porcentual. ¿Se puede decir que está acabando ese rally alcista que viene protagonizando en lo que va de año? Yo no veo nada que lo indique, ¿no? No veo motivos para pensar que ese rally se esté acabando. Es un título que casi por definición, como todos aquellos que se encuentran en máximos históricos o incluso rompiendo de manera consecutiva recientes máximos históricos, cabe pensar que se encuentran en estado de sobrecompra. Bueno, yo no, evidentemente parece algo inherente a esta evolución de títulos en máximos históricos, pero no es motivo suficiente para pensar que se haya acabado. Es más, a mí es un título que mientras permanezca en precios de cierre por encima de 60 me seguirá gustando, y uno de los títulos que creo que hay que seguir manteniendo en cartera. E incluso ahora no creo que las cosas, si los mercados no cambian, no creo que se vaya por debajo de 62, luego también me parecería incluso apropiado comprar, quizá en un porcentaje inferior al que hubiéramos destinado hace dos semanas, pero desde luego un título para mantener en cartera. Yo no veo ningún motivo para que deje de ser lo bueno que venía siendo. De hecho, en precios de cierre todavía no ha estado por debajo del 50% de la última vela blanca que nos ha dejado, pero es que además dejó tres consecutivas que fueron tremendas, y ni siquiera la última de ellas ha cerrado todavía ninguna vez por debajo del 50%. Luego parece que simplemente quiere empezar a consolidar a cortito entre 62 y 64, pero incluso la zona de 62 puede propiciar nuevas tomas de posiciones compradoras en el título. A mí es uno de los que más me gustan, pese a la caída que está teniendo, y al igual
que gas natural, por ejemplo, creo que se encuentra en un buen momento y en una buena zona para, para acumular compras. Y sobre todo ArcelorMittal, del que si quiere pues hablamos un poquito después, pero me parece hoy por hoy la mejor opción dentro del IBEX 35, siempre y cuando cierre por encima de 25,75 en todo momento e incluso en el peor de los momentos. Me parece que ArcelorMittal puede tener proyección por la forma que ha tenido de romper la resistencia y por la figura que nos ha dejado, y además amplia, se ha prolongado durante bastante tiempo, pues una proyección mínima hacia la zona de 31,25, 31,5, y hablo de proyección mínima, con lo cual, manejando esa ecuación riesgo-rentabilidad, me parece probablemente ahora mismo el más acertado. Roberto, hoy se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 y habrá, tendremos que esperar a ver si hay movimientos o no en la composición de nuestro índice. Otra vez suelen ser, vuelven a ser Banesto y Sacyr Vallehermoso los valores candidatos a abandonar el selectivo en favor de Amadeus. ¿Cómo ve esta situación? Yo creo que lo que más claro tenemos todos es lo de Amadeus, ¿no? La incorporación de Amadeus. Pero vamos, saber si va a ser por Sacyr, por Banesto, pero no tengo ni idea ni los criterios suficientes como para afirmar una cosa u otra. Ya hemos asistido tanto en la renovación de verano como en la de principios de año a las suficientes sorpresas como para, yo al menos, e insisto, también por mi falta de criterio, sé los criterios que se siguen para incorporar o para eliminar títulos del IBEX 35, pero ahora mismo no tengo los datos precisos como para saber qué es lo que puede estar ponderando más en el ánimo del Comité de Asesor Técnico. No sé. Roberto, en lo que va de año estamos viendo también valores dentro del mercado continuo que parece que están capeando bastante bien el temporal, y entre ellos hay algunos nombres como Duro Felguera o CAF. ¿Qué valores pequeños o medianos le gustan a usted? Bueno, Duro Felguera, sin duda, por lo que creo recordar, porque no es uno de los títulos que siga mucho, hasta hace poco lo venía haciendo muy bien, ¿no? Y es más, si contemplamos el largo plazo, cabe pensar que lo sigue haciendo bien. De hecho, desde octubre, vamos a ver, desde octubre de 2008 que comenzó a subir, además de manera un tanto inopinada, ¿no? Recordemos que en 2008 las cosas en el contexto general de los mercados y en el particular español estaban bastante mal, bastante feas, ¿no? Y sin embargo fue capaz de subir desde 2 hasta 6,50. Por lo tanto lo ha hecho muy bien. Es más, si a largo plazo contemplamos lo que ha sucedido desde esos 6,50, que no ha sido otra cosa más que una corrección, esa corrección lo ha llevado en última instancia a buscar zonas mínimas de 4,75. Y 4,75 es solo el primero de los niveles de corrección proporcional a toda esa subida. Luego, a largo plazo lo está haciendo bien. Evidentemente, quienes hayan comprado pues encima de 5 o de 5,50 no compartirán esta opinión y esta teoría, ¿no? Pero es probable que todo lo de malo que debíamos ver en Duro Felguera probablemente ya haya pasado, ¿no? Si bien es verdad que ahora mismo hay que esperar a ver precios de cierre por encima de 5,30, 5,35 para pensar que la evolución vuelve a ser positiva, ¿no? Y vaya por delante que no suelo mirar demasiado chicharros, ¿no? Casi lo hago solo a instancias de parte, digamos. Pero por los que he estado mirando últimamente, a mí me gustan Yastel. Creo que es un título que siempre que esté por encima, y no quiero calificar a Yastel de chicharro, ¿no? Quizá no quiero ser peyorativo ni con nada ni con nadie, mucho menos en el caso de un título tan ampliamente seguido como es Yastel, ¿no? Mientras a corto plazo esté por encima del máximo relativo anterior, y estamos hablando de la zona de 3,20, 3,25, sé que es un stop algo amplio, a mí me sigue pareciendo un título alcista, y además bastante alcista, simplemente para ir a buscar movimientos de corrección proporcional a lo que fue la última gran caída que se inició pues en la zona de 6,75, con que vaya a buscar niveles de corrección proporcional, y dado que ya se ha situado por encima del primero de ellos, el siguiente es 3,96, pero es que el próximo es 4, a ver, 4,80,
4,61. Es decir, los movimientos todavía pueden ser bastante alcistas y sí parece que quiere continuar con esta tónica. Quienes deseen tomar posiciones o aquellos que ya las tengan tomadas, yo creo que solamente cabe pensar en un título, digamos, de una evolución mala o contraria a lo que estoy diciendo, solo con precios de cierre por debajo de 3,20. Porque es un título que lo puede hacer muy bien. Y otro quizá que también pudiera seguir evolucionando bien es Pescanova. Pescanova, la verdad es que tiene un aspecto técnico impresionante, bastante bueno. Ya ha superado zonas de resistencia tan importantes como las que significaban a medio e incluso largo plazo 24 euros, y nuevamente, para tomar referencias válidas de objetivos que pudiera alcanzar, nuevamente nos trazamos Fibonacci. Ya ha cumplido el primero de ellos, que era 24,50, el siguiente es 26,50, y digamos el último puede hacer lo que quiera el precio, ¿no? Pero el nivel del 0,618% de corrección proporcional es 28,50. Luego yo creo que todavía podría tener una buena evolución. Precaución en forma de stop loss en lo que hemos dicho que era en su momento una resistencia importante, que son los 24 euros. Pues nos vamos a quedar con este análisis. Roberto Morro, analista técnico independiente, muchas gracias por estar otra sesión más con nosotros y hasta la próxima semana. A ustedes, gracias. Y ustedes recuerden que pueden tener toda la información de los mercados y el análisis de los mejores expertos en estrategiasdeinversión.com.